Minecraft, pero es Alphabet Lore. Estas letras tienen muchas habilidades que nos ayudarán a pasar Minecraft, como la letra M, la letra G, F, N y muchísimas más. Nuestra meta será invocar a todas las letras y derrotar a la dragona del End. Así que quiero ver 100.000 likes si te gusta Alphabet Lore y comenta tu letra favorita. Además, suscríbete porque quiero llegar a los 6 millones de suscriptores. Hoy pasaremos Minecraft, pero existen las letras de Alphabet Lore. Y si no saben qué es, pues les dejaré el link en la descripción. Pero bueno, chicos, el día de hoy pasaremos Minecraft bien bonito porque las letras nos van a ayudar a pasarlo. ¿Saben cómo son las letras, no? ¿Saben el abecedario? Sí, la A, E, I, O, U, las del kinder. Sí, el triángulo, el que hacías tú, el pentagrama. Perfecto, Pancrash, perfecto, todo bien, hermano. Se cayó de pequeño. Yo lo lancé. Arre, hermanos, nuestra primera misión para obtener nuestra primera letra será darle un peso a un zorro para conseguir la letra F, ¿vale? Y lo bueno zorro? Es que... Sí. Pero no ustedes, ¿vale? Es que yo sé que para creer es como un zorrito. Pero bueno, en este idioma de aquí hay zorros, así que primero ahí que nada... Uno. ¿Dónde? Ahí está durmiendo. Ah, sí, guata. ¿Dónde? Yo no veo nada. Ahí arriba. Ah, sí, hasta allá. Oye, hermano, con tu edad y con esos ojos, ¿cómo lo viste hasta allá? ¿Qué te pasa, loco? Bueno, está bien. Vamos a matar primero un pescado, voy a golpes. Por aquí debe haber algún salmoncito. Mira, aquí está el desgraciado. Ven aquí. ¡Ay, cabrón! Tiene toda su familia. No, no, pero con cuidado. Menos mal, no tiene cuchillos. ¡Acuchillos! ¡Ay! ¡Ah, pero no me pegues a mí! ¡No mates a los peces! Los peces son amigos, no comida. Vale, ya tengo dos. Tengo dos peces. Vale, yo creo que uno tengo, ¿eh? Así que, vale, porque se supone que vamos a compartir la letra, entonces no se preocupen, yo tengo aquí los peces. Voy con ese zorrito, a ver. Ok, pero con mucho cuidado, hermano, que no haga ruido. Sí, si voy agachado, ¿no se despierta? ¿Cuál letra es? Esta es la letra F, de Philbio Gamer. ¡A la izquierda! ¡Ah, hay otro! ¡A la izquierda, a la izquierda! Ah, se fue, no le caigo bien. Vale, pero este está dormido, güey, está dormido. Este yo creo que sí lo puedo sorprender con mis habilidades ninja. Sí, con mucho cuidado, hermano, con mucho cuidado. Okay. Mira, bebé. ¡Me lo dio! ¡Me dio adiós. Huevo negro! ¡Muchas what? Gracias, carnal! Me dio un huevo que trae eso una es popó. F. Como que es popó. Ay, sí, pues le diste la comida y a la sacó. A perro, chócalas. Vamos a ponerlo. Ponemos nuestro amigo F. ¡Pah! A perro, está creciendo, bonito, está mira. Creciendo. What? What? Acabo de... What the... ¡A perro! ¡La letra F, hermano! La letra F siempre fue mala. Espérate, pero está enojado, hermano. Vale, está enojado. La letra F lucha contra los enemigos disparando rayos negros que lastiman mucho y hacen explosiones. Shiftear mientras sostienes una flor convertirá arenisca en cristal. ¿Una flor? Yo no tengo flores. What the... ¿Qué hizo? ¡Ah! No, pero nada más con la arena. Mira, salta acá y halo con la arena. ¿Aquí? No, pasa nada. No, esto es nada más cuando quiera. Pues sí. ¿Qué? Le golpeé y me disparó. Ah, es que me defiende entonces. Vale, ok, pero dice algo de una flor. ¿Por aquí hay alguna flor? Es que no sé si hay flores por este bioma. No veo ninguna, güey, vamos a buscar una. Miren, aquí hay flores, güey, a lo mejor esta nos sirve. A ver, ¿qué decía? Shiftea mientras tienes una flor y convertirá en isca en cristal. ¿Y la F? F, ¿cómo estás, F, carnal? Vente para acá. Vente para acá, vale. Hay que ver arena o arenisca, ¿no? Para convertirla en cristal. No sé para qué nos va a servir eso, sinceramente. Hola, ¿cómo estamos, guapa? Vale, a ver, golpea a la oveja. Falló. ¿Qué mala puntería tienes, Dios mío, F? Vale, a ver, F, pégalo otra vez. ¡A perro! ¡A huevo! Vale, tendrá mala puntería, pero al menos mata. O sea, explota. A ver esto. ¡Pa! ¿Qué pasó? No, acá, mira, acá arriba. ¿Sí? ¡Pa! ¡Carnal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baboso! ¡Te pegó! Vale, algo tiene que hacer la flor, ¿no? No sé, no entiendo. Bueno, lo descubriremos después, supongo. A lo mejor solo es arenisca. Bueno, da igual, me gusta la F. Te quiero. Vale, y nuestra siguiente letra, chicos, es la G de Gamer, de Silvio Gamer, ¿sabes? Y para obtenerla tenemos que matar al zombie gigante. Ajala. ¿Cómo que zombie gigante? A ver, hermano, de algo he aprendido tanto tiempo de grabar Minecraft. Si la misión lo dice es porque hay uno. Vamos a buscarlo. Amigos, yo creo que ya encontré el zombie. No se ve tan grande, güey. Creo que es perspectiva. No, sí está grande, güey. Espérate. Promedio. O sea, no está tan grande como me lo imaginé, ¿eh? Camina como raro. Parece que está bailando. Hola, carnal, ¿cómo estás? Ah, baja poquito, güey. Mátelo a golpes. Ah, espérate, ¿y la F? F, ayuda. Señor, ahí está. Ahí, empújelo con la... Ah, vale, creí que había muerto. F, pégale, carnal. Ahí, shh. Cárgatelo. Pégale. F, no. Pégale, pero está, pégale. Está un poquito tonta, ¿no? Creo que está medio... Y falla el disparo, en serio. Bácalo, Dios mío, F. Está muy tonta. Necesitamos otra letra, güey. ¡Dame la G! ¡Quiero la G, desgraciado! Dios quiero mío. La H, ¿qué dice? ¡Uy, está rosita! ¿Sí, está rosita!
Vale. Tiene la G de Gilvio Gamer. Vale, a ver, dice poder G. Dispara un láser que te cura. A ver, ¿polo? A ver, que salga la desgraciada. Parece un gusanito. A ver, está guapa, dice. ¿Qué es eso? La letra G dispara estrellas verdes que te dan regeneración y resistencia cuando te lastiman. A ver, Pancracio, dime un insulto. Lastimar físicamente, está bien. Pues sí, me siento curado. Pues sí, lanzó un rayo verde, creo que sí me está curando. Muchas gracias. Oh. Guapa. Vale, hay que conseguir la siguiente letra, que será la letra I. De Ilvio Gamer. ¿Cómo se consigue? I de inútil. Esa se la podemos dar a Pancracio o a Dani. ¿Quién quiere? No. Yo la P. Yo la P de pensativo y él la I de imbécil. Vale, perfecto. Vale, entonces la I se consigue al derribar un puesto de avanzado. Necesitamos encontrar un puesto de Ilayers, güey. Bueno, vamos a buscar uno. Amigos, creo que estoy viendo por ahí un Ilayer. Bueno, un Pilayer, ¿no? Está chiquito, esos, pero... mira. No está chiquito. Ahora, viene como el zombie robótico, güey. Sí. Vale, al menos tenemos a la G. ¿Qué está haciendo con la F, Pancracio? Es para que se vuelva más alegre, porque está muy enojado. Vale, se cayó. Muy bien hecho, Dani. Lo has logrado. Vale, solo por eso te lo vas a quedar tú. Ahora golpéalo hasta matarlo, güey. Tú puedes. Muchas gracias, mano. Toma. Te gusta. Teníamos el espacio. Tranquila, F. Ahórquelo. Vale, hay que matarlo y de ahí te quedas con la I, hermano. A ver la I. Aquí está bien bonito. Tiene la I de Ioi Dani. Ajá, Dani. Mira, vamos a poner el huevito. A ver. Ey, es como una H acostada. ¡Qué bonita está, hermano! No manches, las mías están. La F está fea. F de fea, ya viste. Y la G está guapa, con G de guapo. Y la I está I de imbécil. Vale, hoy tiene la boca acá atrás también. Vale, ¿y qué hace la I? Dice, la letra I dispara misiles de su cabeza que fija enemigos lejanos. What the? ¿Por qué Dani se queda con lo chido, hermano? Sí. Mira. O sea, es como un misil que viene hacia mí. Mira. A la madre. Oye, está perra la I, Me gusta. Vale, la siguiente es la letra L. Y dice que hay que matar un arácnido gigante. Así que, bueno, supongo que aquí se acaba el video. ¿Es cierto? Supongo que tendremos que ir a alguna mina. Y, bueno, por ahí estoy viendo que hay como una mina. Así que está, o si no, por... No sé, ahorita buscamos. Pero antes, vayamos por madera para hacer espadas. Oiga, chicos, no revisamos el cofre de aquí. ¡Ah, perro! ¡Hay madera! Y un cuerno, como los que te pusieron, Pancracio, hace en el 1987. Sí. A ver, ¿no? Aquí, ¿dónde estás? ¿Qué me pega? Es el otro lado. Aquí estoy con Dani. No te veo. ¿Dónde? Mira. Pancracio, mira. Qué bonito. Toma, hermano. Consigue. Vámonos. ¡Te alcanzaste! ¡Sí! ¡Sigues vivo! ¡Menos mal! Ya estamos viendo. Vámonos de aquí, vamos a la mina. Oigan, yo creo que esta mina está muy bonita y si... ¡Oh, espérate! ¡Hay diamantes allá a lo lejos, Ahorita podemos ir para allá. ¿What? ¡Ah, qué pedo! ¿Qué onda? ¡No lo había visto, güey! ¡Está la araña! ¡Es la araña! ¡Ayuda! ¡Hermano, solo hice una espada! ¡Me viene por mí! ¿Por qué? ¡No! ¡Shu! ¿Por qué viene por mí? ¡Pero pégalo! ¡Pégalo! ¡Los perros saben ricos! ¡No ves que se lo comen en unos países! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Otro diamante por ahí! ¡Qué bonito! ¡Deberíamos hacer un pico! ¡Hermano! ¿Podrían hacer algo contra esa desgraciada? ¡Por favor! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Un ajolote! ¡Un ajolote amarillo, hermano! ¡Te voy a llamar pica! ¡Eso no es un ajolote! ¡Es un pescado! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Mátela! ¡Eso, Pancracio! ¡Golpéala! ¡Eso, golpéala! ¡No la dejes! ¡Ahí, mátala! ¡Pégale! ¡El agua es su debilidad! ¡Aquí no sale la telaraña! ¡Mira! ¿Ves? ¡Se sale! ¡Auch! Creo que se fue Dani, güey, con su explosión. ¡Vale, mátala! ¡Ay! ¡Yo la hice, güey! Desgraciado, dámelo, te mato. Ay, Pancracio, ¿por qué agarraste la L, mano? Qué mal, pero mira, te la presta, hermano. De Lusher. La L del Ilvio Gamer. Tranquilo, hermano, tranquilo. Vale, dice L, se obtiene la matada al arácnido mutante. Regresa proyectiles que te lanzan. A ver, toma, Pancracio, te lo regalo porque me recuerda tu nombre. La Jascracio. Sí, la Jascracio. Lancracio. Oye, no es mal nombre, Vale, a ver, tu L, hermano. ¡Que sea bonito! L de. Oye, ¿por qué estás tan relajado? La cagaste. A ver, L de López. Devuelve. Oye, sí, ¿será López? Que, sí, hay que pensar nombres con todas las letras que nos salgan. G de Guillermo. F de. Se me olvidaron todos los nombres. No se me ocurrió ninguno con F. ¿Alguien se llama con F, hermano? Fernando, Fausto. Fernando, sí. Fefo. Eso. Y la Fifi. Fifi, sí. Isaac. Isaac. ¿Y la L? López. Luzu. Luzu. Lalo. Luis, exacto. Luis está bueno, Un saludo a todos los Luis. Ok, chavales, ahora sí sigue la M.
M. De mis letras favoritas, por cierto. Y esta dice que hay que romper el monumento musgoso. Así ¿cómo que... ¿Cómo es mugoso? El mugroso. Sí, de Milvio Gamer. Vale. Yo creo... A ver, tengo dos teorías. Solo se me ocurre en la Stronghold, donde está el portal de Lent, hay musgo. Y también en las... los templos de la... Perdón. En los templos de la jungla, güey. ¿Quieren ir a los templos mejor? Sí, sí. Está más fácil y más cerca. Como tú, vámonos de aquí. ¿Cómo? No puede ser, chicos. Creo que es Machu Picchu. ¿Ya vieron? Allá enfrente, güey. Sí, jala. ¡Oh, la Rivera Maya! ¡Como la Rivera Maya! Se nota que somos mexicanos. ¡Vamos! Espérate, Machu Picchu es de Perú. Un saludo a Lope Causa. Oye, pero no había visto que la L dice regresa los proyectiles alrededor tuyo. Bueno, dice projecites. O sea, no sabe escribir el güey que hizo esto. Pero bueno, está bien. Vámonos de aquí. Vamos acá arriba. Oh, espérate, Pancracio, tengo una ballista. ¿Te puedo disparar? A ver. No tengo flechas. Pancracio, cancela. Toma un proyectil. Ah, bueno. ¡Oh, sí lo bloqueó! ¡Ah, sí! ¡Bloqueó la botella! Espérate, te voy a lanzar una flor. Ah, eso no es un proyectil. Bueno, si tuviera flechas podría probarlo, pero ni modo, vámonos para acá arriba. Dice que hay que romper el monumento musgoso. ¿Será esto, no? Supongo. Este parece como un aldeano, ¿no? Si lo miras desde aquí. Es como... ¡Calamardo tentáculo! ¿Qué dice? Puta, boludo, yo opino que hay que romper esto. Vale, rompemos. ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, que no! ¡Pero tengo un huevo! ¡Tengo! Bueno, tengo un huevo. ¡Tengo un huevo con la M! ¡No me pueden disparar! ¡Soy Dios! ¿Qué? ¡No, aquí no hay que disparar nosotros, sí! ¡La L te protege de los proyectiles! ¡No pueden disparar, mira! ¿Y qué dice el esqueleto musgoso? Oye, pues no nos pueden hacer nada. Y se están matando entre ellos. Sí, literalmente la letra... L de literal, hermano. Literalmente nos está apoyando a matar todo. ¡Eh, Pancracio, tengo flechas para hacerlo en la ballesta! A ver, abre tu carota. A ver, cargamos la ballesta. Ahí. Ah, pues sí se pudo, ¿eh? En otro caso, creo que es demasiado rápido la ballesta. Oh, espérate, ¿dónde está la L? L. A ver. L, proteja a tu amo. A ver, te disparo otra vez, Pancracio. Ahora sí la bloqueó, güey. Ah, pues sí. Vale, pues tengo la M, güey. Esta la quiero probar, la voy a poner aquí. ¡Pah! La M me gusta que mucho. Que sea fea. Como tu mamá. ¡Pero está muy chida! M de mamadísimo. ¿Vale? ¡Es infinito! ¿Pero por qué? Ya me cayó bien. Dice, la letra M genera una explosión que lastima a los enemigos. M de explosiva. ¡Auch! ¡Ah! A la madre. Oye, pues se ve chida. Me gusta su boca, su cara. Me gusta todo de ti. Vale, vámonos de aquí. M, ven para acá, desgraciada. Vale, ahora pega. A ver, le pegamos a Dani. A ver si revienta. Oye, yo no veo que explotes, Dani, ¿eh? Yo no, no veo pues que explotes. Nada más explota cosas. ¡Oh, espérate! A lo mejor solo explota con mobs, pero me gusta mucho. Tiene un collar como gángster. Vale, a la madre. Tranquilos. Sí. Tranquilas, princesas. Hay mucho silo para todos. Vale, la siguiente letra es la N, hermano. Que dice encontrar el cofre de Lent. ¿Cómo? Oscuro. N de Nilvio. Encontrar el cofre de Lent oscuro. No tengo idea de cómo se consigue eso. Bueno, ni modo, chicos. Entonces, oigan, se puso negro el. ¡Ah! Chicos. ¡Ah, hola, chicos! ¡Gracias! ¡Te extrañé! Oye. Solo mencioné la misión y aparecimos en un lugar horrible. ¡El cofre! Mío. ¡No! ¡Es una trampa! Ahí está, ya lo tengo. Ah, estoy bien. Vale, perfecto. Tengo la L. Tengo huevos, mira. Gracias, Dani. No necesitabas decirme eso. Oye, pues tengo un montón de perlas de Enderman. Tengo obsidiana de sobra y tengo la N. ¿Qué hice? ¿Qué? Mira. ¿Quiero tepearme? Ah, no puedes. Por la L te bloqueé el proyectil del Ender Pearl, güey. Desgraciada, no. Ay, pero espera, falta algo. ¿Tontas? ¿Y la I? Uy, y de invisible, hermano, se fue. ¡Ay, papá! Vale, ok, tengo la N y dice: hace amigable a los mobs con los rayos arcoíris. ¿Cómo? ¿Rayos arcoíris? A ver. No sé. Que sea fea. Como tu mamá. ¡Ah, perro! ¡Ah, la mesa, Rockstar! Dice: la letra N dispara rayos de arcoíris que hacen amigable a los mobs y enciende los portales del Nether. Shiftea mientras tienes una perla para activar la habilidad. A ver, yo no veo nada. Mira, está disparando. ¿Qué? ¡Oh, perro! Oh, ¡está poniendo portales! Mira, puedo disparar alrededor y lanzo portalitos. Oye, qué bonito. Irnos. ¿Y podemos meternos? A ver, tengo bloques. ¿Sí funciona esto? Sí funciona. A ver. Así, mira. Ahí nos vemos. ¡Perro, nos vamos! ¡A perro! Nos trajo. Creí que nos iba a llevar al Overworld o algo así. Pero bueno, la siguiente letra es la P de Pilvio Gamer. No, de Pancracio, hermano, de Pancracio. Así que bueno, chicos, la P dice matar al Piglin gigante. ¿Cómo? Porque sí, tú es gigante, Manu. Sí, y P de Piglin. Hola, Pancracio, ¿cómo estás? ¿Qué, viejo? Hola. ¿Te extrañas? ¡No! ¿Qué te... ¡No! ¡Ah!
La L lo protegió del misil, güey. ¿Qué pedo? La L está... ¿Dónde está la L? Se quedó. ¿L? Es que pasé por el portal y se quedó. Ah, ni modo, pobrecita. Ok, chicos, estoy viendo el piglin gigante, pero es un piglin bruto, ¿eh? A lo mejor nos baja mucho... Ay, me pegué. A lo mejor nos baja mucha vida y eso no me gusta. Lo bueno es que traemos obsidiana de sobra para... ¡Ah, la vez! ¡Aquí está, mira! ¡Fuck! ¡Ahí será un árbol! ¡Denle con todo, chicos! ¡Madrenlo! ¡Shu! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! Ya. ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡A la madre! Me pegó. Con cuidadito, con cuidadito. ¡Dani, ayúdanos, baboso! ¡Imbécil! ¡Ya estoy paz! ¡Sí! ¡Ya tengo! Es que lo puedo explotar. Espérate. A ver. Bueno, tienes eso, pero me dio un papel, güey. Bueno, primero tu letra. A ver, ponla. A ver, la pongo aquí. P de Pibio Gamer. De Pancracio. De pan. ¡Oh, está bonita! Mira, está facherita. Tiene una sonrisita. Dice, la letra P dispara. ¿Quién escribió esto? La letra P dispara proyectiles de corazón que lastiman enemigos y te curan a ti. ¡Ay, qué bonito! A ver, pégale a esos güeyes de allá arriba, güey. Vete con esa pandilla de ahí. ¡Vengan! ¡La madre! ¡Acribíalos, acribíalos! ¡A la ma... ¡Mueran, mueran! ¿Sí está haciendo algo? Yo la veo bien tranquila, güey. ¡Ah, no, sí! ¡Mira, disparó un corazón! ¡Qué bonito! Mientras matan a Pancracio. No, que no me mate. No, pero sí se está curando, te creo. Te lanzó corazoncitos, me gusta. ¡Ah, sí me cura! A mí me curó. Qué bonito el poder de la amistad. Ok, chicos, la siguiente letra es la Q, que dice que hay que matar al esqueleto gigante. Pero... ¿A la nombre por Q? Q, nombre de Quevedo. ¡Ah, vale. Y bueno, tengo también un papel que me dio cuando mató... Perdón, carnal. Tengo un papel que me dio cuando matamos al piglin, hermano, que dice fortaleza de cuarzo de Nether. Encuentra lo que estás buscando en... Y me pone ahí la coordenada. Sigue aquí para allá, supongo. A lo mejor ahí está el esqueleto gigante, ¿no? Bueno, pues a caminar. A caminar, ¿no? Tenemos perlas. ¡Pum! Papá, gracias. Odio a la L. Odio a la L, hermano. Te odio. Ok, chicos, hemos llegado. De hecho, ahí estoy viendo un esqueleto con patas y brazos rojos. ¡No, Dani! ¡Cuidado! ¡Corre, carnal! Vale, esto ya lo necesito. Adiós, papelito. Y ahora sí, desgraciado, ven por mí. Ok, ¿y ahora para qué venga? Sí, es como un poquito lento, ¿no creen? Yo tengo miedo, voy a usar mi espada de maderita, güey. No tengo nada más que las letras. Pero hermano, espérate, en el momento justo, cuando venga. ¡El poder de la vista! ¡Esqueleto, atácalo! Vale, está bien, es fuerte. Toma, maldito. No, baboso. Vale, creo que la M lo está... ¿Sí lo está golpeando la M? Ok, sí. ¡Ya muere, maldito! ¡Ya casi muere! ¡Dele en su madre, güey! Ya no debe faltarle mucho, ¿no? La desgraciada. Dios mío, cuánto... ¡Que la mátalo! ¡Oh, Juan! ¡Me lo dio! ¡Tengo la Q, hermano! Ok, ¿quién tiene menos? Pancracio tiene P y tiene la L. Dani tiene la I y tienes cuál. Nada más. ¿Nada más tienes la I? No me mientas. Ah, bueno, toma. Te lo juro. A ver. Mentiroso. Entonces te doy la Q, hermano. Ahora soy el poder del queso. A ver, ¿qué sale? A ver. ¿El poder del queso, mano? A ver, la letra Q da la habilidad de escalar paredes cuando shifteas frente a una perro. Y está buena, a ver. Oye, sus ojos parecen calcetines, me acabo de dar cuenta. Parecen calcetines. Bueno, a ver, shifteo. Ya, papi, a ver. Ah, pues somos como Spider-Man, güey. Aguas, te pegas feo. Vale, está bueno su poder, pero sigue una de las más importantes, amigo, que es la X. Y dice, para obtener la X hay que matar al slime gigante, que no tengo idea. Pero bueno, podemos hacer un portal a ver si encontramos algo. Entramos al portalito. Y ahora sí, chavales, vengan conmigo. ¡Síganme! ¡Síganme, los guapos! Ya vamos. No empujen, ¿eh? Guata. Oigan, nuestro portal salió enfrente de un castillo gigante, güey. ¿Ya vieron? ¿Creo que no tenemos que ir aquí? No sé, pero yo no creo que... Los slimes no salen en castillos, güey. Yo creo que... No, pues vamos a otro lado, ¿no? ¿Sí te imaginas? No, pues ni de pedo, vamos a explorarlo, güey. Muévete, güey. Muévete. Hazme tanto espacio. No puedo pasar, güey. ¡Madre! ¡What! ¡Ay, es un pastel gigante, güey! No es un slime... Bueno, sí es un slime morado con... ¡Ay, me moja mucho! ¡Sí, aguas! Lo bueno es que no puede salir... Murió Dani. Ok, perdimos a la letra I, a la Q. Pero bueno, le voy a dar un golpe para que nuestras letras lo ataquen de lejos, ¿no? Ah, M, ¿dónde estás, sí. M, tú puedes, mátala. Mira, si se está peleando. ¡A la guerra! ¡Ya debe ser, papi! Ya. Maten también a los slimes chiquitos. ¡Oh, buenísima! Se dividió, güey. No, mátelo. Gracias. La M está potente, ¿eh? La M sí me gusta. Muéranse, malditos. Muéranse. Chu. Este nos debe dar alguna letra cuando matemos a todos, yo creo, ¿no? Acá hay otro. Acá hay uno chiquito. Pa. No, ese no era. ¿Dónde está? Acá hay otro. Ahí. No, ¿dónde hay más? ¡La tengo yo! ¿Qué? ¡Ah, maldito! ¡Suéltame! Uy, perdón. ¡Suéltala! ¡Si no quieres morir! Vale, muchas gracias. A ver. Poder X. Mata al slime gigante. Te clona y dispara al clon. Oye, esto suena loco, ¿eh? Esto suena muy crazy. A ver, aguanta. Vamos a ir a... No tiene más... Ah, mira, este castillo tiene más pisitos. Vamos por acá arriba, güey. Ok, chicos. Colocaré la X. ¡Pah! Decía la X que me puede clonar. No entiendo eso de clonar, pero bueno. ¡Oh, perro! ¡Está bien chida! ¡Ah, está enojada! Dice, la letra X crea clones de ti que se lanzan a los enemigos. No entiendo. A ver, Pancracio, toma.
Yo no veo ningún clon mío. Pero no hay clon. ¡Ah, me persigue! ¿Tú sí viste los clones? Es que a lo mejor está muy cerca, ¿no? ¡Ah! ¡Algo hará! ¡Algo hará! No entiendo. A ver, vamos a probarla, güey, con Dani. ¿Eh? ¿Dónde vas, desgraciado? Hermano, acabo de descubrir algo. Mira, venga, sigue. Ya, pero yo quiero probar mi X, güey. Ahí, pégame. Ay, salieron todas aquí en mi cara, güey. No, no cabemos, ¿eh? No cabemos. A la madre, aquí hay una escalera. ¿Qué hay arriba? No hay nada. ¡Una cama mía! No hay nada. ¡What the fuck! ¡Abajo! ¿Qué? Abajo. ¡Ah, amigo! ¡Cómo chingada! ¡Cómo chingada! ¡Por la chingada! ¡Mira! ¡Hala! ¡Puedes ir por la última misión! ¡Ah! ¿A poco sí funciona? Pancrado se metió. Pues mira, la última misión es para. Ni modo, Dani. Bueno, para conseguir la Z hay que ir al End por primera vez. Entonces Pancrado ya la debe tener. ¡Vamos allá con él! Dani, no he encontrado a Pancracio, güey. O sea, nos traje. Ay, ya sé cómo o sea, llegamos al End, pero el güey no lo encuentro. Desapareció, se metió antes que nosotros. A lo mejor está escondiendo el huevo. Ahí está la rata, mira. No, ahí son la Endermans, rata, güey. Está acá atrás. Son Endermans. No, está acá, mira. Ahí construyó como un pro. ¡Ah, perro, sí! ¡Desgraciado! ¡Pásame el huevo! ¡Déjenme! ¡Dame mi huevo! Déjenme. ¡Dame el huevo de la es Z! Mío, ¡hermano! Es mío, no, todavía bien. Bueno, vamos a ver qué hace la desgraciada. ¿Qué dice? La neta te dispara chorros de lágrimas que lastiman a los enemigos. ¿What? ¿Está disparando bolas a la dragona? ¡Mira la dragona! ¡What? ¡Hola, ma! ¿Ustedes vieron como esas bolas azules que... ¡Ganamos! Y ahora lanzó unos corazones. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo? No, what? Hermano, no entiendo qué ha pasado. Pero bueno, la Z se acaba de matar a la dragona solita. O sea, solo necesitamos a la Z y ya. Ah, bueno. Pues espero que les haya gustado. Puchi, puchi, pu. Quiero que comenten cuál es su letra favorita de Alphabet Lore. Y nos vemos en el próximo video. Y bueno, comenta salchichas si llegas hasta aquí. ¡Besos! ¡Adiós! ¡A la madre! ¡Chao! ¡Casi muero! ¡Adiosito! ¡Adiosito!